La agrupación folclórica Rumba al Arroyo del municipio de Florida trabaja por incrementar su repertorio y estar presentes en cuanto evento se convoque. Hemos participado en eventos nacionales con buenos resultados y también en eventos provinciales, lo cual hemos encaminado a hacer un trabajo a la manera nosotros, al estilo nuestro, y por ahí es el camino. Para varios de los integrantes de la agrupación folclórica floridana Rumba al Arroyo, ha significado mucho pertenecer a esta joven agrupación. Me siento contento en pertenecer a mi grupo, igual que mis compañeros en representación de ellos, tratando de hacer música, tratando de hacer algo bonito para nuestra cultura. Para mí pertenecer a Rumba al Arroyo lo es todo, ya que Fran me ha dado la oportunidad, ¿entiendes?, de cantar aquí en este grupo, que es siempre lo que me ha gustado a mí, y para mí ha sido lo máximo. En todas las actividades que hemos adquirido, hemos tenido premios muy, muy importantes para nuestro municipio. Por eso que mayormente estamos en este grupo musical de Rumba al Arroyo, para mantener nuestras raíces aquí en este municipio. Creo que tenemos material humano, tenemos por dónde, tela por dónde cortar, y entonces ese es el objetivo, hacernos primero profesional. Cultivar la raíz y tratar de regarlo por todo el país. Con el reto de fusionar la rumba con lo afro, la agrupación Rumba al Arroyo en Florida sigue alegrando corazones con su arte. Edel Quintana Lugo, Noticiero Cultural. Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey.